Precandidato a intendente, Norberto. ¿Por qué Exacto. línea? Estamos por la línea de Joaquín de la Torre, Sí. candidato, precandidato a gobernador. Precandidato a A gobernador. gobernador. También se está armando la mesa de Patricia Bullrich, Ajá. también acá en Junín se está armando la mesa, en la cual estamos trabajando en eso con otros candidatos, en los cuales vamos a presentar dentro de poco también la mesa. ¿Y por qué esta candidatura? La candidatura, Digo, ¿qué te sí. llamó a vos particularmente, personalmente? Excelente. Mira, lo más importante es que me considero un ciudadano de Junín, un vecino, y veo la necesidad de que Junín necesita un cambio. Hay que poner orden, tanto en la provincia, que todos estamos viendo, es la línea Sí. también de Joaquín de la Torre, de poner orden en toda la provincia, y que Junín le falta, Junín da para más. Hace falta producción, más calidad de servicios. Yo estoy recorriendo la sociedad de fomento, hablando con los vecinos, y hay muchas cosas por mejorar. Muchas cosas por mejorar, el tema de las tasas, se pueden hablar mucho, mucho sobre esos temas, se puede trabajar mucho en las sociedades de fomento con los vecinos, que hay lugares donde no se está pasando las máquinas, no, hay muchas, muchas cosas que hay que trabajar y creo que hay que poner más ficha en eso, en la calidad de servicio. ¿Y por qué Patricia Bullrich? Patricia Bullrich, porque creo que hoy tiene el coraje para llevar adelante el país como está hoy. Todavía falta un año más, pero creo que necesitamos ese coraje y esa voluntad. Yo a Patricia la conozco mucho antes incluso de ahora, cuando yo trabajaba para una clínica, la única que me recibió ante las necesidades Sí. fue ella cuando era diputada. Me atendió, me recibió Norberto, esto es así, así. A pesar de que yo mandaba mail a otros, como hacía Favaloro, le mandaba mail a otros y nadie te entendía, nadie te escuchaba. Ella me llamó por medio de la secretaria, tuvimos una charla, incluso me invitó a trabajar, a participar en ese momento que estaba con Esteban, su primo, Con Esteban Esteban Bullrich, con Bullrich, Esteban claro. Bullrich. Yo decidí seguir trabajando a lo que estaba abocado. Hoy me considero que tengo toda la capacidad para poner al 100%, porque para estar de candidato a intendente y ser intendente de una ciudad tiene que estar al 100% para la gente, estar con la gente. Creo que de eso se trata, de solucionarle los problemas a los vecinos, de atenderlos, escucharlos, creo que eso sería la temática. ¿Te gusta competir en general en tu vida? He jugado al básquet, he Sí. competido a las grandes competencias, ¿no? Pero creo que acá, si vamos en un equipo de trabajo, de candidatos en una mesa, Sí. el que mejor esté para trabajar, creo que ahí tenemos que apuntar. No contra nadie. Claro. Yo no quiero, no es mi punto tampoco decir, este no sirve, este no, no. Quiero ver lo que voy a dar yo para la gente, lo que puedo lograr con mi persona, eso y el equipo de trabajo. Está buena la participación de la comunidad, del ciudadano, pero ¿no se dispersa un poquito el tema de las candidaturas y demás en lo que son las PASO? Está complicado el tema de las PASO. Incluso algunos no quieren perder el lugarcito que tienen y Sí. quieren que no haya PASOs para que a dedo sean digitalizados. En una de las reuniones de Patricia, yo ahí puse una foto que estuve en Mar del Plata, cuando ella estuvo hablando allí, que fui invitado, ella no va a nombrar a nadie a dedo. Ella quiere que la persona se lo gane. Y me parece Claro, perfecto. está bien. Es como cuando vos jugás un partido de fútbol, el que mejor está juega, los 11, el que mejor está de todo es el que pone el entrenador. Y yo creo que me encanta esa mentalidad. No me gusta que alguien te digitalice o te diga, estás acá porque yo te puse, tampoco. Uno se Claro, lo tiene que ganar. claro. Sí, es un poco la idea de las PASO, ¿no? Exacto. Que la gente elija. Que la gente elija y la competencia, obviamente, y Exacto. haya muchas opciones. Exacto. Lo que sí, dicen algunos especialistas, y viste que se analiza todo, Sí, que obvio. se diluye un poquito en el espacio y favorece quizá más al oficialismo, ¿no? Exacto. A veces, por lo que he visto, hay gobiernos que llevan un desgaste. Vos podés tener una vez gobernada, ya la segunda no fue como la primera, ya es un desgaste y vas para abajo. Creo que hay momentos de saber decir hasta acá no da más. Hay que darle lugar a otras personas. Hay muchos jóvenes que vienen de abajo. Hay que ayudar a los jóvenes a que sigan y puedan estar en estos espacios, que es muy importante que ellos se sumen. No soy de la idea de que alguien se idolatre allá arriba
porque tiene arreglos o porque tiene algún arreglo con personas. No me gusta eso. Me gustaría que sea lo más transparente posible, que se le muestre al municipio en qué se gasta cada cosa. Esto se gasta acá, esto se gasta allá. Bajar las tasas, que de hecho hay municipios del lado, en el candidatos del PRO, por ejemplo, de 3 de febrero, han bajado las tasas. Uh-huh. ¿Acá hubo beneficios para un beneficio para la gente que trabaja? Claro, las tasas están altas. También ayudar al campo. El campo nos salvó de tantas cosas y no le vamos a dar ahora la espalda. El campo hoy, por la sequía, vos hablas con los productores, viene una sequía, con la sequía que tuvimos, la cosecha de la soja de primera no va a salir buena. Entonces, la ayuda hacia ellos, un crédito, que a ver cómo estamos con ese tema. Si nosotros no tomamos en cuenta todos esos valores, no vamos a poder trabajar con Junín, no vamos a poder traer empresas para la producción. La política es acuerdos, negociar, exacto, ponerse de acuerdo. ¿Falta en la dirigencia política en general el hecho de hacer política? ¿Se ha perdido un poco en este eterno enfrentamiento? Y por lo que yo veo, yo vengo de la parte privada, sí, no vivo la política y me sumo porque realmente quiero trabajar para Junín. Veo que sí, que se ha perdido muchas cosas de la política, ¿no? Por ejemplo, si vemos, nos remontamos a la historia de Junín, cuando se hicieron grandes obras, construcciones de viviendas. Uh-huh. Yo que veo a la gente, porque yo estoy con la gente cuando voy a la sociedad de fomento, igual visito a vecinos para saber un poco la temática de lo que necesitan. Y tenemos que remontarnos a muchos años cuando se hicieron muchas viviendas acá en Junín. O sea, que realmente hubieron inversiones, ¿no? De gestión, a eso me refiero. Después todo lo que es, también Nación da su dinero, la provincia da su dinero. O sea, hoy lo que se dio a Junín fueron alrededor de 4.000 millones de pesos para el año pasado y se han ido en gastos que, bueno, sería bueno poder puntualizarlo en las necesidades del vecino. Claro. No podemos esperar a los últimos meses para decir vamos a hacer todo esto. No, creo que hay que hacerlo el día a día, por ejemplo, desde el primer día que asume uno como intendente, desde ese día hasta finalizar el mandato, trabajar como uno es. Uno es un empleado de la gente. Uh-huh. Pienso que debe ser así. Precandidato a intendente, pero en el caso de no ser electo y demás, ¿te gustaría estar en un área específica? Bueno, el tema del trabajo, por eso se está armando la mesa de Patricia. Porque el candidato que esté más afín, ahí vamos a apoyar todos los otros con nuestra capacidad o lo que podamos dar de cada uno. Me gustaría trabajar en donde sea más útil, donde pueda ser utilizado de seguro. Por supuesto, nuestra mentalidad va a estar siempre jugando, tratar de jugar en primera, como quien dice, ¿no? Sí, 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 sí. Y dar de todo de uno para poder trabajar. Y bueno, después la gente decidirá quién es el que está más capacitado para poder trabajar en este momento y llevar al frente lo que sería hoy Junín. Muchas gracias, Norberto. Mucha suerte con todo esto. Bienvenido a la política, ¿no? Excelente. Muchísimas gracias. Gracias al espacio que me permite.